Amigos, estamos en Mendoza, en Radio Newell. Tenemos una sucesión de placeres en los últimos tiempos, que es conversar con los artistas, con las artistas que admiramos, que nos llega muy profundo para nosotros la canción y especialmente el tango, entre otros géneros, pero especialmente el tango. Es sustancial, es algo que nos guía, es algo que nos ilumina, ha sido nuestro verdadero rumbo en la educación de autodidacta para enterarnos de cosas, pero por sobre todos los asuntos para saber algo más de lo evidente y de lo que se puede transmitir en una cátedra. El tango, la canción, es la vida, es el tiempo, es nuestro tiempo, y Susana Rinaldi siempre es una mujer de su tiempo. ¿Cómo le va, Susana? ¿Qué dice? Buenas noches. Buenas noches, qué presentación, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, yo me arrojo al océano de la noche, Susana, sin planear demasiado, trato de sentir lo que siento en el momento y decirlo, y se me cruzó esa idea por la cabeza. Siempre has sido, te voy a tutear si me permitís, una mujer de tu tiempo, siempre. Sí, por lo menos trato, ¿no? Porque cada vez se me hace más difícil, sobre todo en estos tiempos que vivimos, y que hoy es un día tan especial, ¿no? Es un día tristísimo, demasiado fuerte para todos los argentinos. Es decir, un día que la gente embravecida sale a la calle y demuestra su descontento. Hacía mucho tiempo que no ocurría eso, pero sobre todo cuando sale a la calle para hablar de necesidad. Y siempre diré, siempre pensé que Argentina, un país tan rico, tan inútilmente generoso, si puede contener de pronto un gobierno como el actual, donde todo le es aparentemente indiferente, donde entre gobernantes y el pueblo no hay diálogo posible. Y entonces yo, que soy una mujer de pueblo, por eso canto el tango, que es una canción de pueblo, me siento tan triste, por un lado, y al mismo tiempo lamentando que las agallas que siempre he tenido como para acompañar este tipo de gestas, si no me permita hoy, simplemente porque mis rodillas no me ayudan ni me acompañan, y también la edad, que no nos llega en vano. No quiero decir con esto que sea una edad que me impida cosas, sino que es una edad que me hace reflexionar más, que para seguir viendo voy a tener que cuidarme, y cuidarme mucho más de lo poco que me he cuidado hasta ahora. Bueno, nada, eso. Susana, es indudable, y el corto plazo siempre nos da la razón en este sentido, al menos en esta idea. Son los artistas los que notan el latido primero. Hace un ratito estuvo cantando una cantante maravillosa que tenemos aquí en Mendoza, en vivo, Anabel Molina. Compuso una canción que se llama Monstruos, y tras bambalina hablaba de esa cosa tan tan perversa, ¿no? De cuando estás en un medio de comunicación y vas a un lado o hacia el otro, o tapás ciertas cosas por conveniencia. Lo decía de un modo sutil, pero yo notaba que ahí estaba ya latiendo eso. Y evidentemente la historia no la escribimos en los medios de comunicación. Sería falsa esa historia si fuese así. Tampoco lo hacen los académicos. Finalmente lo hacen, y a corto plazo, los artistas. Eso es increíble. Así es. Hay una canción de Enrique Pinti que habla muy bien de eso y menciona. Es algo que siempre me ha preocupado. Pinti, un hombre tan inteligente, tan capaz, y entre su enorme capacidad y su aparente frivolidad, es un pensador. O sea, es un pensador que transmite su pensamiento desde un lugar
aparentemente poco común para el pensamiento, pero bueno, de todas maneras, él lo que hace, escribe una canción donde, yo no recuerdo exactamente qué, pero recuerdo la metáfora que va repitiendo y repitiendo. Puede pasar esto, puede pasar otro, puede pasar otro, y pasa esto, pasa otro, pasa lo otro, pero quedan los artistas. Sí, es cierto. Y pasa esto, y pasa lo otro, y pasa lo otro, pero quedan los artistas. Ese es una metáfora que deberíamos tomar en cuenta, precisamente, primero y antes que todo, los artistas de este país. Y después, mucho más, los artistas que hemos tenido la posibilidad de ir y venir, de salir de casa, de volver a nuestra casa, de volver a salir, y así en esta tarea itinerante haber llevado un poco ese convencimiento que tenemos dentro, que los artistas estamos hechos como para decir lo que pensamos, aunque la gente se moleste, aunque no se sienta confortable, aunque piense la gente que somos exagerados, pero nuestra tarea es esa. Si no somos eso, no somos nada. No servimos para nada, ni siquiera para representarnos fuera del país. Entonces, reitero, hoy es un día que me vienen imágenes a la cabeza muy fuertes, o sea, imágenes de otros tiempos que yo creí terminados para siempre. Es decir, imágenes de un tiempo que yo creí superados para siempre, y que por lo visto no. Hay gente que se ha criado de otra manera, ha pensado, mire, yo me acuerdo cuando nosotros sufrimos la dictadura militar, yo recuerdo que cuando se hablaba de Martínez de Hoz, y yo decía, un poco inocentemente, ¿no?, pero ponía como un cuentito alrededor diciendo, pero lo que pasa es que a este señor no le puede importar nada de lo que ustedes están diciendo y nosotros podemos decir, simplemente porque cuando era muy chiquito, y quería comer una galletita, la sacaba directamente de la alacena, porque tenía kilos de galletitas. Porque nunca tuvieron la preocupación de una galletita como la mayoría de los niños en Argentina, por lo menos estoy hablando de cuando éramos niños y estoy hablando desde mi edad. O sea, eso no se supera, eso es así. En este momento pasa algo similar. O sea, usted no le puede pedir a la gente que ha tenido siempre de todo que piense igual que lo que, por ejemplo, está pasando ahora con el pueblo todo, que sale a la calle simplemente para decir de dónde miércoles quiere usted que yo pague con todo lo que me ha traído el aumento y me saca de mi trabajo y me tira la miércoles y encima quiere que pague, ¿no? Y tiene un chiquilín ahí al lado que oficia de hablador público y que dice, y van a tener que pagar, y niño, pero vos lo decís muy fácil porque te llamás Peña Brown, pero ¿de dónde van a pagar esta gente? Sí. Bueno, que pase eso, después de haber uno sufrido exilio, después de haber pasado mucha cosa y de ser tan favorecida, porque eso también hay que decirlo, tan favorecida como ha sido, no puedo dejar de pensarlo. Usted me tomó justo en un momento que estoy reflexionando a esta hora de la noche sobre este día de hoy, un día que no imaginé que volvía a repetirse entre nosotros, y sin embargo, bueno, los que hemos vivido algunos años, yo tengo 45, Susana. Ah, es un chico. Sin embargo, bueno, gracias. Es un chico. Pero, es un muchacho muy joven. Pero he visto algunas cosas, Susana. Yo tengo hijos de su edad, así que puede ser lo que digo, ¿no? Bueno, sus hijos, Susana, como yo, habrán visto algunos procesos históricos y cómo es que las cosas se repiten. Y uno se toma la cabeza y dice, pero ¿cómo es que no aprendemos ciertas lecciones básicas? Alejandro Dolina estuvo hace algunas noches con nosotros aquí y nos dijo, mire, cuando la ecuación es muy sencilla, algo está fallando. Digamos. Algo falla. Sí. Algo falla, digamos, evidentemente. Es verdad. A veces creemos que podemos tener como colectivo la capacidad de aprender ciertas lecciones. Digo, y te mencionaba mi edad porque yo viví plenamente consciente los 90, cómo llegamos a eso y cómo salimos de aquello. Salimos. Sin embargo, bueno, parece que todo aquello no tuvo un poder didáctico, ¿no? No, lo que no tuvo fue eso.
pero no solo que no tuvo un poder didáctico, no podía tenerlo, porque en los 90 la persona que nos representaba también desde un gobierno, la frivolidad que tenía, y que con los años que tiene hoy todavía, hoy que no conoce prácticamente a mucha gente que tiene al lado, no sigue teniendo. Es decir, y vuelvo a lo que le dije antes, la gente se cría de una manera que es inútil pedirle una comprensión de otro tipo de vida que no han conocido, mi querido. Yo canto bien lo que canto, dentro de lo que canto, porque alguna vez lo vi. Tuve la suerte de no pasarlo en mi casa, pero lo vi muy cerca. Lo vi en compañeros de la escuela primaria, los vi en compañeros de la escuela secundaria. Entonces, ¿cómo no me voy a acordar de eso? Entonces, únicamente de esa manera uno toma en cuenta verdaderamente que hay a veces aspectos altisonantes que no sirven para nada desde un discurso, y otras veces hay cosas muy sentidas que son las mismas desde un discurso similar, y lo que hace más viable es el discurso que sabe lo que está diciendo porque lo ha vivido. O sea, lo ha tenido, por lo menos lo ha tenido cerca o al lado, como para poder comprender esa pregunta que recién hizo usted: ¿por qué yo tengo que seguir padeciendo esto? Lo creímos absolutamente superado. Y mire usted lo que pasa hoy. Bueno, sí, ciertamente. El arte puede hacer muchas cosas, obviamente. Sobre todas las cosas, me parece que primero no tiene que ser demasiado obvio, ni tampoco demasiado panfletario, porque juega en contra, ¿no? No, el arte no es nunca panfletario. No. Si no es arte. No, es otra cosa. O sea, el panfleto es otra historia. Pasa por otro lado, no nos dejemos llevar por ese lado. No, el arte, el verdadero arte, no. Dice, sitúa ciertas situaciones y lo transmite según grandes creadores de la literatura, grandes poetas, grandes músicos, grandes compositores, en fin, pasa por otro lado, ¿no? Yo refería a esto en principio porque quiero llegar a la siguiente idea y ofrecérsela a usted para que usted seguramente me diga que estoy equivocado en parte o en todo, pero me parece que el género que usted cultiva, que es el tango, que yo amo, hace 25 años que tengo un programa de tango aquí en la radio, y he detectado así como sustancia última y primera, que el tango siempre ha sido inapropiado en todas las épocas, siempre ha sido inmoral, digamos, para distintas mentalidades, de un lado o del otro, de un extremo o de este o de aquel, siempre ha estado fuera de tono, más allá de algunas cosas que se convirtieron, ¿no?, en discursos oficiales o la manera de ver el mundo de ciertas estructuras dominantes. Pero el tango tiene ese poder, ¿no? Es siempre de algún modo inapropiado, de algún modo revulsivo, de algún modo, y en el mejor sentido de la palabra, inmoral. Y eso a mí me encanta. Yo no sé qué piensa usted, Susana. Bueno, usted dijo una parte de lo que es el tango, ¿no? El tango también es un receptáculo de todas nuestras emociones, y que estallan esas emociones cuando uno tiene la posibilidad de interpretárselos a los demás, no quedarse con la interpretación para uno solo, ¿no? El tango es una expresión absolutamente y definitivamente popular, porque expresa, por lo menos expresa, al porteño como ninguna otra cosa. ¿Qué quiero decir con esto? Es el que se conduele en el momento de estar expresando lo que expresan. No importa exactamente qué en este momento, si algo que comunica a otros, algo que siente muy adentro quien lo está cantando, no, lo que importa es que eso que expresa está definiendo como nada al ser humano de la ciudad de Buenos Aires. Tanto es así que yo, que lo he un poco un poco mucho, lo he llevado por el mundo, y mundos bien distintos, ¿no? Porque yo he cantado en Oriente,
y en Occidente y en la Escandinavia, y en los mismos tiempos, en los mismos momentos, y el público que escuchaba, curiosamente, siendo tan diferente, tan distinto, reaccionaba de la misma manera, con unción. Ya, he tenido siempre la buena disponibilidad de traducir, hacer traducir lo que yo cantaba, y todo el que venía a escucharme sabía muy bien de qué se trataba lo que estaba cantando. Eso es elemental como para llegarle mejor a la gente, y un detalle de respetuosidad ante esa gente que no tenía por qué quedarse con la música solamente. Siempre, siempre en el exterior, el tango fue recibido con una respetuosidad impresionante. Lo que los periodistas han hablado del tango a través de mis interpretaciones, si no las he tenido muchas veces en Argentina. Hubo gente en Argentina que no me recibía como cantante porque yo cantaba el tango. No hay que olvidar que hubo una clase privilegiada en Argentina en los años 20, los años 30, los años 40, que iba a bailar y a divertirse, entre comillas, con el tango a París, pero no se lo podía permitir acá. Esa clase, sin embargo, hizo posible que afuera se le tomara un respeto al tango, que un respeto que pocas veces gozó acá dentro de casa. Pero como todo, hay que esperar, de pronto en un momento, decía Troilo eso, ¿no? Yo sé esperar y hay que saber esperar. Claro. Y los que estamos dentro de eso nos damos cuenta un poco que es así. Pero que es una canción que representa a la ciudad de Buenos Aires en primera instancia, e inmediatamente después a la melancolía del hombre argentino y de la mujer argentina, eso es inapelable, es así. Me encanta el trabajo y la justicia que implica el trabajo que usted ha hecho sobre Chico Novarro. Me encanta. Ah, muchas gracias. Me encanta, es un porque grande Chico Novarro. Lo merece, su obra lo merece. Sí, a mí me parece que es una cosa muy, en fin, que surgió del enorme afecto que yo siento por él como persona, pero fundamentalmente del talento que creo yo que tiene, y que decía yo, no puedo dejar como intérprete que yo creo que soy, no puedo dejar que la gente siga dándole el valor del orangután a Chico Novarro. Es tanto más que ese juego, ¿no? Ha sido un momento muy bello, y lo finalizo, si Dios quiere, ahora el sábado. El contacto con la gente en Clásica y Moderna, con este espectáculo que he querido ofrecerle. Gran sorpresa de mi parte, le aclaro, que me tiene muy contenta, verdaderamente. Susana, nos vamos a ir de esta charla con un tema de ese disco que creo es Nuestro Balance, que es precioso. Ah, realmente. hermoso. Le agradezco, y yo le digo algo, nos vamos a reencontrar en tiempos mejores. Muchísimas gracias. Hasta pronto, Susana. Un abrazo, gracias. Hasta pronto. La gran maestra de la canción argentina, gran actriz también, Susana Rinaldi, en vivo aquí en la esquina de Newell. Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado con
como socios arruinados, sin rencor. Hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, que en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer, porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados, sin rencor. Hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer, porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Perdona, perdona. Un inmenso placer, no solamente conversar con Susana Rinaldi en una fecha como esta, lo decíamos recién con María Agustina y con Miguel. Un día como hoy es fundamental conversar con una referente cultural como Susana Rinaldi y escuchar su música, Nuestro Balance, de Chico Novarro.